Figueredo, 80 años. También en acción de gracias por el aniversario matrimonial de Wilson Alirio Mayo López y Marta Mirella Maldonado Moreno, 7 años. Acción de gracias por bendiciones en el viaje y proyectos de Kelly Jaimes. Acción de gracias por bendición y prosperidad para la empresa Trienergy. En acción de gracias por bendición y protección para empleados de Trienergy, familia Jiménez Arias, Jiménez García, Mendoza Jiménez, Jiménez Domínguez, Arias Jiménez, Tucker Arias, Reyes Arias. Acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por bendiciones laborales para Iván Ricardo Díaz Gamarra. Acción de gracias al Sagrado Corazón y a la Virgen por favores recibidos para Cecilia Pedraza. Acción de gracias a Jesús Nazareno y la sangre de Cristo por la salud de Julia Andrea Silva Ferreira. Acción de gracias al Señor de los Milagros por favores recibidos para Alice Silva Díaz. Oramos también por la salud y pronta recuperación de Rosalba Vesga, por la salud y pronta recuperación de Elianis Paola Yepes, por la salud de José Jesús Rincón, por la salud de Jorge Carreño, por la salud de la bebé por nacer Ana Lucía, por la salud de José Ricardo Farfán Duarte, al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, al Señor de los Milagros por la salud de Julio Valderrama Celis, al Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá por la salud de la bebé Emma Valentina Rojas, al Santísimo y la Virgen de Guadalupe por la salud de Leida Janet Gómez Carvajal en Ecuador, por salud, bendición y protección para Daniela Alejandra Pinto Rincón, por la salud, bendición y protección para los hermanos Rueda Caballero, por salud, bendición y protección para las Fuerzas Militares de Colombia, al Señor de los Milagros por salud, bendición y protección para Edgar Tarazona, al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe por salud, bendición y protección para la bebé María José Albarracín Jaimes, por bendición y protección en el viaje de Ludwin, Lisette y Camilo, por bendiciones para la empresa Plantaciones de Marquesa de Miraflores, al Señor Jesucristo por bendición y prosperidad en los proyectos de la familia Vera Carreño, por las necesidades de Oscar Grimaldos. Oramos también por todas las almas del purgatorio. Esa intención la ofrece la familia Prada Orejarena, familia Baraja Soto, Clarines Jaimes Pérez, Dedis Marlene Salcedo, Mauricio Maldonado, Milena Gelves, familia Silva Ferreira. Y también nos unimos para orar por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente por María Elena Ortiz de Silva, primer día, Paulo Gómez Mogollón, tercer día, Claudia Esperanza Navarrey, tercer día, Edgar Carvajal Cárdenas, quinto día,
Gloria Esperanza Arroba Rey, sexto día. Soy la Rosa Suárez de Arias, séptimo día. Flor María Rangel, séptimo día. Pedro Jesús Valero Soto, octavo día. Saturia Bedoya de Aguirre, octavo día. Bernardo Fuentes Patiño, María de los Ángeles Ramírez de Soto, Renzo Jesús Jaime Ruiz, María Isabel Hurtado Gutiérrez, Elsa Quiroga Malagón, Lupe Buitrago de Montañés, María del Socorro Pinto de Pedraza, de Yanira Zuluaga, Pedro Elkin Rivera Urueña, Víctor Manuel Vargas, Blanca Estela Rueda Aldana, Hermelinda Díaz de Carrillo, Luis Hermes Granados Padilla, Medardo Díaz Reyes, Florinda Quiñones Mendoza, María Araceli Hernández, Gavino Acelas Camacho, Pedro Jaime Páez, Miguel Augusto Reyes, Antonio María Reyes, Arturo León, Álvaro Sanabria Naranjo, Lilia Esther Santos Aldana, Carlos Mantilla Parra, Tito Rueda Gómez, Ligia Rueda Gómez, Elena Hernández Viviescas, Araceli Matajira Villamizar, Alejandrina Barrera, Edelmira Becerra Remolina, Selmira Pardo de Becerra, Sergio Alejandro Díaz Niño, Medardo Díaz Reyes, Wanda Jaimes, Gladys Ortiz Ferreira, Elías Muralla Celis y Álvaro Rivera Salazar. Dispuestos para iniciar esta celebración, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, de mí, Señor, ten piedad de mí. Hoy la Iglesia celebra la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. En la asamblea le da la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia, lo viste con un traje de honor. Oremos. Ayuda, Señor, a tu Iglesia por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En el 5 del mes, era el año 5 de la deportación del rey de Jeconías, vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Uzzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orilla del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego zigzagueante con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar, en el centro toda la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto, tenía forma humana. Y oí el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas,
Cuando se detenían, replegaban sus alas, y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego, lo enmarcaba de lo que parecía sus caderas para arriba y de para arriba y de lo que aparecían sus caderas para abajo. Vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. A contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oramos en esta Santa Eucaristía y en este día de modo especial, en esta memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán, por la comunidad del Orden de Predicadores, y oramos para que la misión que ellos tienen sea una misión fructífera.
Vamos a tomar la primera parte del Evangelio según San Mateo, donde Jesús quiere darnos un mensaje muy especial a cada uno de nosotros el día de hoy. Precisamente Jesús empieza, o se empieza este texto bíblico, Jesús diciendo algo muy especial, algo que Él no quiere tapar, algo que Él quiere siempre mostrar a sus discípulos y nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Y es el anuncio de su pasión. Jesús no es simplemente un personaje que quiere tapar las cosas, que quiere maquillarlas. No, Él siempre le dice a sus discípulos que es necesario pasar por la cruz. Y no solamente se queda hablando y diciendo cosas maravillosas, sino que les muestra también con su actitud que es necesario asumir la cruz. Por eso, en torno a este anuncio de la pasión de Jesús a sus discípulos, saquemos tres enseñanzas. La primera, ¿qué nos puede a nosotros quizás entristecer o quizás a nosotros acobardar por este mensaje de Jesús, por los sufrimientos, por los dolores, por las dificultades que nosotros podemos asumir? ¿Qué puede acobardarnos? Y es que prácticamente nosotros debemos tener en cuenta que el destino que vivió Jesús es el destino que nosotros debemos también asumir, el destino de la cruz. Y es que el mismo Jesús es tan claro con sus discípulos, les habla una y otra vez. Y nosotros lo hemos escuchado muchas veces cuando Él le dice precisamente a sus discípulos y constantemente le dice: el Hijo del Hombre tiene que morir, el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Para muchos es un mensaje muy escandaloso, muy difícil de comprender, pero es el mensaje claro por parte de Jesús. Y es el mensaje que nosotros también tenemos que asumir. Y hoy tenemos que aprender a comprender este mensaje, porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde no queremos asumir la cruz. Queremos un mundo fácil, un mundo like, un mundo donde nosotros no tengamos que sufrir. Pero recordemos, ser discípulo del Maestro es seguir las mismas enseñanzas de Jesús. Ser discípulo del Maestro es seguir su mismo destino. ¿Cuál fue el destino de Jesús? La cruz. Ese fue el destino de Jesús y tenemos que aprender a asumirlo. Cuando en realidad encuentres en la vida cruz, sufrimiento y dolor, por ahí es. Pero cuando encuentres en la vida placeres, cuando encuentres en la vida quizás una zona de confort, zona de relajamiento, por ahí no es. Para que me puedan comprender, voy a explicarlo de un modo muy especial para aterrizarles esta partecita. Cuando nosotros quizás podemos colocarle un ejemplo, la vida matrimonial. Y en la vida matrimonial normalmente siempre hay cruces, hay dificultades. Que lo diga un hombre y una mujer casada, obviamente. Hay dificultades. Pero no faltan las tentaciones. No faltan aquellas crisis matrimoniales cuando de pronto surge aquella tentación de que le diga: oye, no hay problema, relájate. Tú puedes tener una, puedes tener dos, no pasa nada, una canita al aire, no hay ningún inconveniente. Y felices los cuatro, no hay problema. Pero en realidad nosotros debemos pensar, ¿será que ese es el mensaje de Jesús? ¿Qué nos dice Jesús en contraposición? Aprende a ser fiel. Aprende a asumir la cruz de las dificultades, de los dolores, del sufrimiento que implica el matrimonio. Aprende a ser fiel con aquella mujer, con aquel hombre que tú mismo juraste ante el altar que lo ibas a amar para toda la vida. En el ámbito académico, ¿en cuántos momentos y en cuántas situaciones nos dijeron: no, venga, es que es más fácil hacer copia, tranquilo, no se preocupe? Pero el mismo Jesús nos dice: no, es que nosotros no aprendemos por medio de la copia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que leer, no para una buena nota, sino que ese aprendizaje nos sirva para la vida. Hoy en día nos están mostrando que todo en la vida es posible. Ya una vez creo que lo había comentado y es cierto. Hoy en día los pecados ya no se llaman pecados, se llaman derechos. Hoy en día el aborto ya no es un pecado, es un derecho. La eutanasia ya no es pecado, es un derecho. Y estamos reclamando derechos, pero tristemente olvidamos los deberes. Tengan en cuenta que el discípulo, el auténtico discípulo de Jesús, asume la cruz con amor y asume la cruz y renuncia. ¿A
Aquello que tenga que ver, vuelvo y lo repito, con sufrimiento, con dolor, con cruz, por ahí es. Pero aquello que tenga que ver con la vida light, con la vida relajada, por ahí no es. Ese es un mensaje del diablo. Recuerden cuando el mismo Jesús les dijo este mismo anuncio y Pedro le dijo: Señor, eso a ti no te puede pasar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Quien quiera mostrarte una cosa totalmente distinta a la vida que llevas, quien quiera mostrarte una vida fácil, por ahí no es. Ese no es el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje de Jesús. Segunda enseñanza que podemos sacar: solo desde Cristo se nos muestra que el dolor no es un absurdo en la vida, sino que es un camino de redención humana. Y coloco un ejemplo muy especial. Normalmente cuando una persona, y sobre todo que es atea, sufre dificultades, sufre dolores, la sufre con desespero y no comprende, incluso hasta dice: quiero morirme porque yo no quiero sufrir. Cuando una persona creyente sufre, esos sufrimientos los coloca en manos del Señor y los asocia con la pasión de Cristo Jesús. Sus sufrimientos son más llevaderos, sus sufrimientos son más especiales. ¿Por qué? Porque contempla a Cristo Jesús en su dolor, en su dificultad. ¿Y quién lo creyera? Ayuda precisamente a esa redención, ayuda a purificarse a sí mismo y purifica también a su familia y a las demás personas que le rodean. Es que la cruz en todo momento nosotros debemos entenderla no como el acabose, no como lo peor, sino debemos entenderla y comprenderla como aquello que nos va a ayudar para nuestra purificación, para nuestra santidad. Por eso en Cristo en realidad podemos asumir todos los dolores, porque los dolores con Cristo no son un disparate, con Cristo no es el absurdo, no es una locura. Los dolores con Cristo, si se sufren con fe y con amor, son mejor llevaderos. Miremos a Cristo Jesús. Él llevó con amor, con humildad y con sencillez la cruz hasta el final. ¿Y qué nos mostró? Que Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Y así la hizo, así la hizo. Bueno, pues en realidad si tú quieres empezar a vivir una vida, un deseo de cielo, desde ya empieza a llevar la cruz. Esa cruz tan pesada, esa cruz tan difícil, esa cruz incluso que no quieres asumir, esa cruz que en muchas ocasiones te agota, te cansa, te molesta, te fastidia, llévala con amor, llévala, porque esa cruz es la santidad. Hoy en día nosotros, ya lo he repetido muchas veces, pero los seres humanos realmente hoy quieren un autoaniquilamiento en vez de vivir el dolor. Hoy precisamente nosotros vemos que cuando una persona sufre, la gran mayoría de gente dice: ¡ay, pobrecita! Apliquémosle la eutanasia para que no muera, pobrecita. Es que la eutanasia es lo mejor, es que es para que no sufra, para que tenga una muerte digna, para que muera en paz y muera feliz. En el ámbito espiritual yo te pregunto: oye, ¿será que en realidad si esa persona se le termina la vida, crees que vivirá en paz? Tú y yo no somos dueños de la vida. Nosotros no estamos en el pensamiento de Dios, y quizás qué tal que en el pensamiento de Dios, Dios le haya dado esa posibilidad para que esa persona se purifique. Hablo incluso de aquellas personas que están con una enfermedad terminal, aquellas personas que están sufriendo, que están con un gran dolor, y tú dices: no, es que pobrecito, apliquémosle la eutanasia, porque es que nosotros tenemos en cuenta la raíz griega de la eutanasia, ¿no? Eutanatos, una buena muerte. Y en realidad esa persona no va a sufrir. ¿Y qué tal que en realidad Dios le haya dado ese dolor para que esa persona se purifique en vida? Los místicos nos dicen que es mejor una purificación en vida que después de muerte. Entonces, ¿cómo podremos nosotros comprender esto? El ser humano no quiere el dolor. Si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, asumamos con amor y con valentía el dolor. Porque el dolor es una prueba especial para llegar a la santidad. Y en una tercera enseñanza y última, podemos nosotros decir como San Pablo, que todo lo que ocurre en nuestra vida, sea bueno o sea malo, ocurre para el bien de aquellos que aman a Dios.
Sabemos nosotros que en la vida hay altibajos. Comprendemos muy bien que la vida es difícil, que es compleja. La vida color de rosa no existe. Esa vida solamente está por allá en las telenovelas mexicanas y no importa. Pero la vida sin cruz no existe. Y nosotros tenemos que asumir esa cruz, la cruz de las dificultades. Por eso, qué importante es que nosotros también asumamos con amor, con dignidad, con valentía y ante todo con un sentido de santidad esas situaciones. Si de Dios asumimos las cosas buenas, ¿por qué no vamos a asumir los males? Si de Dios hemos visto las cosas maravillosas, hemos visto nuestros familiares, hemos visto las alegrías, el compartir con muchas personas, con los cercanos, incluso con los lejanos, hemos compartido muchas cosas, ¿por qué nos cuesta asumir también los dolores y las dificultades? Así como no todo en la vida es dolor, no todo en la vida también es felicidad. Eso debemos nosotros dejarlo claro. Ten en cuenta que nosotros estamos en esta vida, en esta única vida, y dependiendo a la vida que nosotros estemos viviendo, o resucitamos para la vida o resucitamos para la muerte. Pero tenemos esta sola vida, no hay más. No hay más. Por eso asumamos con amor y con valentía este mensaje del Señor y no nos escandalicemos. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, la gran mayoría que me imagino que son padres de familia. ¿Ustedes serían capaces de donar a uno de sus hijos para que fueran sacrificados? ¿Serían capaces? ¿Sí o no? ¿No? La respuesta es sencilla. No, padre, por Dios, ¿cómo yo voy a donar a mi hijo? Pues mire, tengan en cuenta algo muy especial. Dios Padre donó a su único hijo para la redención humana. A su único hijo. Y la única vía para la salvación era la cruz. No había otro camino. No lo había. Solo la cruz. Y el mismo Hijo, sabiendo y entendiendo esa realidad, asumió todo. ¿Qué persona hace eso? Nadie. Pero el mismo Dios Padre quiso sacrificarse por nosotros y sacrificar a su único Hijo para nuestra salvación. Hoy te invito para que también aprendas a soportar las dificultades, aprendas a mortificarte. Eso difícil, es que el matrimonio me parece difícil, apréndelo, acéptalo, asúmelo. No, es que los hijos son terribles. Tu vocación fue esa la que Dios te envió. Aprende a ser formador, deja de ser proveedor, de dar solamente cosas. Aprende a ser formador, a saber guiar. No, es que el estudio es difícil. Ah, bueno, es una vocación muy especial. Esfuérzate, sacrifícate. ¿Quieres llegar a la santidad? Ah, bueno, sacrifícate. La vida sin cruz no existe. Y nosotros no llegamos a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Es algo muy claro que nos enseñan los santos. Contemplémoslos a ellos. Ellos sí supieron en realidad entender el plan de Dios. Porque aquí sufrieron males, pero allá están gozando del amor de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Sacrificarte en esta vida o llenarte simplemente de placeres? ¿Llegar a una vida en santidad o simplemente tener una vida, una muerte eterna? Tú decides, porque Dios te creó en libertad. Tú eres el que decide. Pidámosle al Señor para que en realidad seamos verdaderos discípulos del Señor y también nosotros podamos alcanzar la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento especial te invito para que le ofrezcas a Dios tus intenciones, para que le abras tu corazón a Dios y le digas: Señor, estoy aquí, con mis errores, con mis dificultades, con mis pecados. Te pido, Señor, que me des la gracia para soportar con paciencia esos defectos, esas situaciones duras y difíciles de la vida. Querido hermano, querida hermana, ser discípulo del Señor no es simplemente venir a misa por unos instantes y pasar la vida alegre y feliz, no. Ser discípulo del Señor es asumir las enseñanzas del Maestro y llevarlas en tu corazón y ponerlas en práctica. Esa es la auténtica vida de Jesús. Si te cuesta, bueno, simplemente asume la cruz del Señor y dile: aquí estoy, Señor. Te pongo en tus manos mi vida. Pongo en tus manos
mi trabajo, pongo en tus manos mi familia. Creo en ti, Señor. Ayúdame a ser un auténtico discípulo. Oremos en silencio. Y digamos con total confianza, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas y nuestras intenciones. Te las presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y junto al vino, presentemos al Señor nuestras ofrendas. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Atiende benigno, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la memoria de Santo Domingo de Guzmán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Es el Señor, Dios de los hombres, es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres, es el Señor. Dios hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres, es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres, es el Señor, es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santo Domingo de Guzmán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ismael Rueda Sierra, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Te presentamos, Señor, estas intenciones por las cuales se han ofrecido en esta Santa Eucaristía, por esta comunidad parroquial, para que tú, Señor, con la gracia del Espíritu Santo, infundas el fuego de tu amor en sus corazones y sean verdaderos discípulos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente quienes han sido encomendados en esta Santa Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Administrador fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de los de su casa para darles a su tiempo y su ración conveniente. Amén. Lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús. Aquí entrego.
presencia, quiero darte gracias. Aquí en tu presencia, quiero regalarte esta canción. Aquí en tu presencia, quiero darte gracias. Aquí en tu presencia, quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Oculté que yo tengo una fe. Yo respeto al ateo y le brindo a la vez mi amistad, porque creo que todos buscamos la misma verdad. Es hora de ser la esperanza, es hora de dar la misa, es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Es hora en un mundo que no sabe amar. Unidos a las intenciones y a las súplicas de todas las personas que nos siguen a través de los medios digitales, pidámosle al Señor para que siempre Él nos haga verdaderos testigos, verdaderos discípulos. Por eso los invito para que juntos digamos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame; oh mi buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me separe de ti; del enemigo malo, defiéndeme; a la hora de mi muerte, llámame; y mándame ir a ti, para que con tus santos se alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Oremos. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento
y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros hermanos difuntos para que ellos estén gozando de la patria celestial. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos que han sido encomendados en esta Santa Eucaristía, nuestros amigos, vecinos, familiares, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendémonos a la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella para que nosotros seamos como ella, verdaderos discípulos, diciendo sí al plan de Dios. Y le encomendamos estas intenciones también que hemos ofrecido en el día de hoy. Digamos juntos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Unidos en el amor del Señor, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz lunes. Feliz noche, feliz semana para todos. A María le gusta tanto recibirnos cantando. A María le gusta tanto recibirnos cantando. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado. A María le gusta tanto recibirnos rezando. A María le gusta tanto recibirnos rezando. A María, 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 la madre de todos los que aquí estamos. A María, 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 la madre de todos los que aquí estamos.